El exgobernador de Veracruz Javier Duarte emprendió hoy el traslado a México luego de que autoridades guatemaltecas entregaron a sus pares mexicanas al exfuncionario, acusado de corrupción en cumplimiento del proceso de extradición. Duarte, a quien se le fincaron cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, abordó un avión con matrícula mexicana XCLNN, que está previsto aterrice alrededor de mediodía en el hangar de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. Duarte fue detenido con fines de extradición el pasado 15 de abril en el sitio turístico de Panajachel, municipio del Occidental Departamento de Sololá. Luego de la extradición desde Guatemala, el detenido de inmediato será puesto a disposición de un juez federal para que responda por los delitos que se le imputan. El pasado 6 de julio, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que quedaron firmes las dos solicitudes formales de extradición de Duarte. En las audiencias del 27 de junio y del 4 de julio sobre las acusaciones por los delitos de fuero federal y común, el exgobernador veracruzano resolvió allanarse al proceso de extradición. Notimex.